en esta cena que tiene organizado el Ayuntamiento de Moca para los comunicadores. Ahora a mi lado está un hombre que yo le tengo un cariño especial, porque además de que es mi amigo, como diría Danilo, es mi hermano, Ricardo Armando López. Bienvenido a Estamos en Navidad. Te dijiste, te faltó decir, mi amigo y mi hermano, como dice Danilo Remedio Almanzar, que es mi amigo y mi hermano. Yo salí Prieto y el Blanco, pero somos hermanos, Danilo y yo. ¿Qué tú quieres que te diga? Bien. Ricardo, cuéntame, ¿cómo te has sentido hoy tú en esta cena que ha organizado el ayuntamiento? Fíjate, realmente, por tradición, el ayuntamiento municipal viene, todos los ayuntamientos vienen haciendo este tipo de actividad con los comunicadores. Y Remberto realmente ha bateado sobre los 400. ¿Cómo? Ha bateado sobre los 400. Mira, Chivarriga. Ya. Cena. Dale. Bebida. Ya. Baile. Ya. Compartir. Es decir, que ha sido un ambiente muy bueno. Se votó. Remberto realmente se votó. Y no era para menos, porque aquí estamos nosotros. Exacto. Muy, muy bien eso. Ahí me gustó esa parte. Ricardo, un dato interesante, me cuenta que cada vez que tú llamas a la mañana caliente de que no te sacan al aire. Mira, realmente los que me siguen como que se preocupan. Parece que... ¿Qué es lo que pasa ahí? Parece que yo tengo tantos seguidores como los oyentes, que lo oyen a ellos. Pero los muchachos, protagonismo, como un asunto. Y es que muchos rating, el programa real... Siendo honesto, es un programa que tiene una audiencia muy fuerte. Entonces, fuera de Mo. No, tiene una audiencia fuerte, tú ves. Entonces, al tener mucha audiencia, ellos como que a veces nos desacoplamos. Si se podría. Ya, ya. Se puede decir. Entonces yo creo de que realmente no entendemos en. En la mañana caliente somos una familia. Ahora, para finalizar, Ricardo, yo creo que tú le mandes un mensaje para que le remueva el corazón tanto a Alejo Molina como a Rafael Antigua. Qué bueno, mira. Yo quería volver a eso. Yo, Alejo y a la Antigua, quiero decirle que yo pertenezco al comité ejecutivo de Sonomaster. Y bien, yo compré el jefe de eso. Entonces ellos, por más que quieran, tienen que ajustarse a mí. Porque soy del comité ejecutivo de Sonomaster. Y eso te lo dice todo. Pero un mensaje de amor que tú le envíes a ellos. A ellos. Por Dios, Lefo y la Antigua, promedien el tiempo. Y a Ricardo, la gente lo espera. Denme el tiempo a mí, que lo tengo. Me pasé ahí. Nítido. Me gustó ahí. Ahí, Ricardo Armando López, el hombre de la cortina. ¿Qué tú crees de la Navidad? ¿Qué tú crees de la Navidad? Lo mejor. El mejor mes. Del año, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí se comparte, se disfruta y además, ¿tú sabes qué es lo más importante? Que es un tiempo para uno reflexionar y pensar mucho en Dios. Ah, sí. Qué bien, qué bien. Lo último que dijiste, pensar en Dios. Pensar en Dios. En Dios primero, que lo demás viene por añadidura. Continuamos. Continuamos.